¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a hablar sobre Casablanca de Michael Curtis de 1942. Así que arranquemos. Esta película narra el drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca. Exacto, donde los árabes. Salam aleikum, bomba. Bueno, todo empieza cuando este hombre llamado Rick tiene un negocio donde hace apuestas, vende licor y tiene un gran pianista. Su nombre es Sam. Wow, este señor sí que sabe tocar el piano. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes. Rick es muy popular debido a su gran negocio, llamado el Café Rick, donde asisten gente de Francia. Jesuis Francis et Jamir Pagier. Oficiales de la Alemania nazi. Y gente de la nación. Bueno, en fin, todavía normal en la vida de Rick. Seguía siendo neutral, hasta que un día llegan dos personas que le harían un giro total en su vida. Estos eran Víctor Laszlo y Isla Lone. Por otro lado, Ugarte, un hombre que es criminal, tenía unas cartas de tránsito de unos asesinatos que cometió. Este sujeto se las entrega a Rick, debido a que sabía que lo iban a arrestar, y pues, efectivamente, lo arrestaron. Laszlo buscaba estas cartas, las necesitaba urgentemente, pero por otro lado, Isla se reencuentra con Rick. Digo reencuentro porque estos se conocían desde antes. Sí, estos tenían una historia juntitos, sí, pa, epa, upa, y... Ellos eran dos personas enamoradas que paseaban por las hermosas calles de París. Hasta que un día a Rick lo estaban buscando y tenía que irse al Insofacto. Rick le propone a Isla que se fueran de París y que se queden de encontrarse en la estación del tren. Pero ella no le llega. ¿Pero cómo así? ¿O sea que lo dejó plantado? Sí, querida amiga, efectivamente lo deja plantado. ¡Oh, mucho desgracia! Perdón, mujeres enamoradas de Rick. Discúlpame, Rick, por lo sucedido. Oh, tranquilo, amigo, no te preocupes. En el reencuentro, Rick le preguntaba a Isla por qué no llegó ese día, por qué lo dejó con la intriga del amor. Ella le responde que siempre ha estado casada con Laszlo, pero en ese tiempo él estaba arrestado. ¿Qué? ¿O sea que jugó con él? ¡Vieja malpa! A ver, ya, calma, calma, no puedo seguir con esto, así que corte, 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 ¡corte! Bueno, en fin, era un amor imposible. En una noche, Isla le pide a Rick que le dé las cartas que la necesita urgente, o si no, arrestan y hasta pueden matar a su esposo Laszlo. Ella lo hace lo que sea, hasta que le apunta con una pistola. Rick no se escandaliza y le dice, «Hey, tranquila, nena, mátame, me harías un gran favor». Ella lo piensa y decide no hacerle nada. Ella se echa al llanto, Rick no sabe qué hacer. Hasta que llegó el día, ellos se tenían que ir, pero con las cartas. Rick habla con su amigo oficial para que todo parezca un arresto a Laszlo. El oficial ahí interactúa y dice, quedó arrestado. A lo que Isla, ¡oh no! Pero bueno, ya todo estaba planeado. Rick le da las cartas para que puedan partir. Isla se despide de Rick como si fuera el último adiós. Mientras que de fondo suena una melodiosa canción. La, la, la. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. Bueno, prácticamente sí fue el último adiós porque no creo que se vuelvan a ver y pues hasta el momento no se han vuelto a ver, entonces pues
Ajá. Por otro lado, nuestro amigo Rick sigue su vida de galán, sin ningún futuro ni destino predeterminado. Quiere seguir su vida, pase lo que pase. Siendo así, en una película de amor en tiempos de guerra. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no olviden suscribirse y darle like a este video y a este canal. Y bueno, como dice el dicho, hasta la vista, baby.